Hola amigos, aquí volvemos con un video de cómo realizar un transformador para un inversor de 500 watts. Por acá tengo la salida de 220, la entrada de 909 voltios que va a venir directamente desde el controlador y de los 12 voltios de una batería. Esos 12 voltios van a ingresar por acá, por estas entradas, y aquí vamos a tener 220 voltios AC. Por acá también tengo lo que es una salida de 15 voltios, esto es para subir y bajar el voltaje aquí en la salida. Como en nuestro caso es 220 voltios, entonces con un potenciómetro lo vamos a regular y aquí vamos a tener 220 voltios AC. Tengo el cálculo, el número de alambre, el número de núcleo que estamos utilizando y la explicación paso a paso de cómo realizar este transformador. Miren, ahí está el diseño, quedó muy bonito. Este transformador para un inversor de 500 watts. Lo vamos a conectar. Por acá tengo lo que es un multímetro. Lo ponemos en escala de voltaje. Y recuerden, en el voltaje AC. Y lo vamos a conectar a 220. Tengan cuidado aquí en las puntas, ya que tenemos voltaje. Entonces vamos a medir. En los extremos debería haber algo de 18 voltios. Ahí está, miren, 18 voltios. En este extremo, con el tap central, tenemos 8.9 voltios, excelente para nuestro inversor. Y acá en esta salida también debe haber algo de 9 voltios, ahí está. Entonces, con este voltaje de 909 voltios, va a ser excelente para que funcione nuestro inversor. Vamos a ver la salida adicional de 15 voltios, acá tengo una salida. Como vemos, tengo 15 voltios. Entonces, este transformador está operativo para nuestro inversor. Bien, por aquí tenemos todos los pasos para realizar el cálculo del transformador. Aquí tenemos el símbolo o diagrama de un transformador. Tenemos 220, que sería el primario. Y vamos a tener una salida con tap central de 909 voltios y una bobina adicional de 15 voltios. En mi caso voy a utilizar un núcleo de 3.8 por 3.8 centímetros. Vamos a hallar el área del núcleo. El área es igual a X por Y al cuadrado. El X sería el ancho de la chapa de silicio de la E y Y sería el alto o el número de chapas S. X sería 3.8 por altura, que es 3.8 al cuadrado. Nos sale el resultado, que sería el área de 14.44 centímetros cuadrados. Este sería el área que nos va a servir para hallar el número de vueltas por voltio. Ahora aquí tenemos el número de vueltas por voltio. Aquí tenemos la constante 42 entre el área del núcleo, que es 14.44 centímetros al cuadrado. La constante 42, eso ya lo vimos en un video anterior, cómo sale lo que es este número, este famoso número 42. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el video donde le explico paso a paso de cómo sale esta constante 42. Entonces dividimos 42 entre 14.44, me sale 2.9. Por lo tanto, vamos a dar 2.9 vueltas por voltio para la entrada y salida de nuestro transformador. Ahora vamos a hallar lo que es el número de vueltas por voltio. Para el primario, 220 voltios por 2.9 me sale 638. Entonces vamos a dar 638 vueltas, pero en mi caso lo voy a dar dos vueltas más, que serían 640 vueltas al primario. Y para el secundario, para la bobina de 909 voltios, hay que sumar los 9 voltios, 9 más 9 sería 18. 18 por 2.9 me sale 52.2 vueltas. Como es con tap central, voy a dividirlo entre 2. Sería 52.2 entre 2, me sale 26.1, que lo vamos a redondear a 27. Por lo tanto, vamos a dar 27 vueltas dobles. Eso quiere decir que vamos a dar la primera bobina 27 vueltas. Sacamos el tap central y de ahí mismo seguimos con las 27 vueltas adicionales. Y en la bobina adicional de 15 voltios, vamos a multiplicar 15 por 2.9, que sería 43.5 vueltas. Le voy a dar dos vueltas más, por lo tanto vamos a dar 46 vueltas para la bobina de 15 voltios. Y con respecto para el número de alambre, aquí tenemos tanto para el primario como para el secundario. Para el primario vamos a utilizar alambre número 22 y para el secundario, para la bobina principal, el de 909 voltios, voy a utilizar alambre número 14 y para la bobina adicional voy a utilizar cable número 26. Para las personas en su país
que es de 110 voltios, tan solo van a cambiar este valor de 220, lo van a cambiar por 110 voltios, que es la red comercial de su país. Para el resto va a ser el mismo cálculo que hemos realizado en esta parte. Estas imágenes también los voy a dejar en la página web para que ustedes lo puedan revisar. Por aquí tenemos los materiales necesarios para poder realizar el transformador. Por acá tengo el cobre esmaltado, este es número 22. Aquí abajo tengo el alambre número 14. Y por acá tengo el alambre número 26. Este es para la bobina de 15 voltios. Por acá tengo lo que es el carrete, donde va a ir las chapas de silicio. Miren, ahí tenemos, es de 3.8 centímetros. Y en este lado también tenemos 3.8 centímetros. Es un cuadrado, el núcleo para nuestro transformador. Por acá tengo lo que son las chapas de silicio, las S y las I. Este también, el ancho, tiene que ser de 3.8 centímetros. Tenemos 3.8 centímetros el ancho de las chapas S. Y las I también para poder ajustar nuestro transformador. Por acá también tengo lo que es termoencogible. Esto nos va a ayudar para aislar lo que es la soldadura del cobre esmaltado. Por acá también tengo lo que es cinta masking. Nos va a ayudar para aislar las bobinas en el transformador. Y por acá también tengo lo que es papel pescado o papel prespan. Esto es para aislar las bobinas. Entonces estos serían todos los materiales para poder realizar nuestro transformador. Antes de empezar a realizar el transformador, quiero hacer un pequeño paréntesis. Acá tenemos un transformador normal que realizamos, entrada de 220 voltios y tengo una salida de 909 voltios con tap central. Este transformador puede ser utilizado para una fuente de alimentación, para un amplificador de audio o para la aplicación que ustedes quieran dar. Para este caso, este es un transformador reductor. Cuando fabricamos este transformador, primero hacemos la bobina del primario, que sería el cable más delgado, por donde van a ingresar los 220 o 110 voltios, y luego del primario va bobinado el secundario o el cable más grueso. Este es para este tipo de transformador. En nuestro caso vamos a hacer un transformador para un inversor. En este caso van a ingresar 12 voltios y va a salir 220 voltios. Entonces ya no sería un reductor, sino un amplificador de voltaje. Entonces para este caso la bobina va a ser al contrario. Primero vamos a hacer la bobina del cable más grueso o del 909 voltios. Eso va a ir primero. Luego de la bobina del 909 voltios vamos a hacer la bobina del 220 voltios o el cable más delgado. Y al final vamos a hacer la bobina de 15 voltios. Entonces, resumiendo, primero vamos a enrollar el cable más grueso, que sería del 909 voltios, que sería el alambre número 14. Luego embobinamos la bobina del 220 voltios, que sería el alambre número 22, el más delgado. Y por último vamos a embobinar la bobina de 15 voltios. El cálculo que hemos hecho hace un momento, normal, no va a haber ninguna modificación. Entonces, tan solo tengan en cuenta el detalle. Entonces ya vamos a empezar a realizar el bobinado. Aquí hemos sacado los datos más importantes. El núcleo que vamos a utilizar de 3.8 por 3.8 centímetros, que lo tengo acá. Para el primario vamos a utilizar alambre número 14 y vamos a dar 27 vueltas dobles. En total serían 54 vueltas, porque va a ser con tap central. En el secundario o en la salida de 220 vamos a utilizar alambre número 22 y vamos a dar 640 vueltas. Y para la bobina adicional vamos a utilizar alambre número 26 y vamos a darle 46 vueltas. Entonces vamos a realizar el bobinado de nuestro transformador. Por acá van a ingresar los 909 voltios con este alambre número 14, el más grueso. Y por acá van a salir los 220 voltios AC. Entonces este cable ingresa por acá. Damos las 27 vueltas. Por acá sale el tap central. Y seguimos con las 27 que faltan. Y por acá va a salir la otra salida. Vamos a dejar más o menos unos 4 centímetros. Vamos a doblarlo hacia la derecha. De esta forma. Entonces, ahí está, miren, vamos a dar las vueltas. Recuerden que es de izquierda a derecha. Vamos a ver, son un total de 27 vueltas que vamos a dar acá. Ahí está, miren, vamos avanzando. Y pues miren, ahí tenemos ya la primera vuelta. Y así, amigos, hay que llegar a la vuelta número 27. Hay que hacerlo en forma ordenada. Thank you.
Acá estoy en la vuelta número 26. Entonces seguimos dando vuelta. Faltaría una sola vuelta, ya que recuerden que son 27 vueltas. Ahí está. Y entonces aquí ya esta sería la vuelta número 27. Vamos a sacar de acá lo que es el tap central. Lo cogemos de esta parte y lo vamos a llevar por acá hacia afuera. Dejamos unos centímetros y nuevamente lo vamos a regresar con un alicate de punta. Esto lo vamos a doblar y lo vamos a regresar. Lo aseguramos con más cinta en esta parte. Entonces aquí vamos a doblar para seguir con las vueltas que faltan. Ahí vamos ya con la primera vuelta. Aquí estoy en la vuelta número 26. Vamos a dar la última vuelta. Recuerden que hay que ser ordenados para que así el bobinado quede perfecto. Entonces esta sería la última vuelta. Este cable va a salir por acá, por este orificio, y lo cortamos por esta parte. Entonces ahí tenemos ya la bobina del primario. Por acá tenemos cinta. Vamos a dar vuelta de esta forma. Miren cómo va quedando lo que es la bobina del primario. Ahora vamos a protegerlo lo que es con papel pescado o papel prespan. Lo pegamos acá un trocito de cinta masking y lo vamos a pegar de esta forma. Y por acá también. Entonces, ahora sí vamos a protegerlo. Ahí está. Con una cinta lo pegamos esta parte. Y lo seguimos protegiendo con cinta de enmascarada. Hasta aquí tiene un peso de 225 gramos, para que tengan una referencia al momento de comprar su cable de cobre esmaltado número 14. Ahora vamos con el bobinado de la salida de 220 voltios. Acá tengo el alambre número 22. Esta parte de la punta está muy doblado, así que lo voy a cortar. Este cobre esmaltado tiene un esmalte que lo protege. Hay que sacarle el esmalte para ahí poder soldar lo que es un cable. Entonces hay que sacarlo con la ayuda de un cúter o de una lija. Y pues miren, ahí sacamos toda la pintura del cobre esmaltado para poder realizar lo que es la soldadura. Por acá va a ir este cable. Por acá tengo un pedazo de cable, acá tengo otro, para poder soldar aquí. Este cable es número 14, vamos a sacar el plástico, el que lo protege. Y procedemos a estañar ambas puntas. Y también este cable de acá. Lo estañamos bien para que así la soldadura sea perfecta. Y procedemos a unir ambas puntas, tanto del cobre como del cable. Lo estañamos bien ahí, que se adhiera perfectamente. Y pues miren, ahí está, quedó una soldadura muy perfecta. Ahí está. Por acá tengo lo que es termo encogible. Cortamos esto de ingresar por acá y vamos a tapar lo que es la soldadura. Y pues miren, va quedando de esta forma nuestro cable.
Entonces, por acá va a ser la salida de 220. Este cable hay que colocarlo por acá, en esta posición. Cortamos cinta y lo vamos a asegurar. Y por acá también, de esta forma. Vamos a dar un total de 640 vueltas. La bobina se hace de izquierda hacia derecha. Y empezamos a realizar el bobinado de la bobina del secundario. Miren, ahí tenemos ya la primera vuelta. Por acá tengo la segunda vuelta. La tercera. Y así, amigos, hay que ir avanzando con el bobinado del secundario. Y amigos, aquí estamos ya en la vuelta número 99. Vamos a llegar a la vuelta número 100. Hasta aquí ya tengo lo que es 100 vueltas. En mi caso, para no montar las bobinas una sobre otra, he puesto acá, miren, un pedazo de cinta. Normal, no pasa nada. Para que sí se vayan guiando y lo vayan haciendo en forma ordenada. Cada 100 vueltas les recomiendo que lo marquen. En caso que se olviden, regresan hasta esa vuelta que se han quedado. Entonces, la vuelta, este sería la número 100. Cortamos y lo pegamos por acá. Miren, entonces hasta aquí ya hemos dado lo que es 100 vueltas. Entonces desde acá voy a empezar a contar. Sería la 101 y así sucesivamente. Entonces esta sería la última vuelta. Ahí está. Ahí tengo ya mis 640 vueltas. Voy a darle una vuelta más, por si acaso. Una adicional. Entonces terminamos con esta vuelta. Entonces en total le he dado 641 vueltas. Normal, fue una vuelta que se pase, no pasa nada. Lo voy a cortar por acá, hasta esta parte. Ahí está. Con la ayuda de un cúter vamos a sacar la pintura del cobre. Es una pintura aislante. Entonces miren, allá saqué lo que es la pintura, el que lo protege al cobre. Y por acá tenemos unos cocodrilos para poder soldar las puntas.
Por acá tengo un cable, este es el número 14. Vamos a sacar el plástico, el que lo protege. Y procedemos a estañar tanto a la punta de la bobina. Y lo mismo hacemos con el cable. Recuerden agregarle abundante estaño, ya que esto va a ir dentro del transformador. Si por X motivo lo jalan y se sale, hay que sacar todas las chapas y eso es bastante tedioso. Unimos ambas puntas, acercamos el cautín y calentamos y dejamos que seque. Como vemos, miren, quedó una buena soldadura. Por acá tengo lo que es termoencogible y vamos a cortar justo a la medida para que proteja a la soldadura. Esto va a ingresar por acá y lo vamos a aplicar calor. Acá tengo un encendedor, le aplicamos un poco de presión y ahí queda. Miren, queda de esta forma. Lo vamos a asegurar con cinta de esta forma. Cortamos, ahí queda. Lo aseguramos bien este cable para que no se mueva con cinta. Y lo protegemos con más cinta toda la bobina del secundario. Por aquí ya hemos cortado papel pescado para poder proteger esta bobina. Este va a ir por acá, lo vamos a proteger con cinta. Acá hacemos lo mismo y lo vamos a dar la vuelta a todo el bobinado. Como vemos, ya terminamos de hacer la bobina. Esta sería la del 909 voltios, entrada, y mi salida de 220. Tan solo falta realizar la bobina adicional, que sería alambre número 26, y vamos a dar 46 vueltas. Aquí tengo el alambre número 26, este es el más delgado, y procedemos a quitar la pintura o el esmalte que protege al cobre. Entonces, amigos, este sería la bobina adicional de 15 voltios. Vamos a dar un total de 46 vueltas. Entonces empecemos a dar las 46 vueltas. Esta bobina es adicional para 15 voltios para nuestro inversor. Mira, ahí vamos ya una vuelta. Bien, amigos, como vemos, ya estoy en la última vuelta de la bobina adicional de 15 voltios. Esta sería ya mi última vuelta. Ahí está, ya cortamos. Entonces ahí tengo la punta, miren. Y nuevamente hay que sacar la pintura del cobre.
Entonces, miren, ahí tenemos ya el otro extremo. Vamos a dejar por acá y por ahí va a ser la salida. Lo aseguramos con cinta. Entonces, así que ahora ya vamos a proteger la última capa con papel pescado a nuestro núcleo del transformador. Por acá una cinta. Lo aseguramos con cinta. Entonces lo giramos con un poco de presión. Ahí está, miren. Y en mi caso lo voy a proteger con cinta transparente. Lo vamos a pegar por acá. De esta forma. Y procedemos a cortar el excedente. Y pues miren cómo quedó el núcleo de nuestro transformador. También pueden ponerlo quizás de otro color, con cartulina, de color que ustedes deseen, para que así le den un buen aspecto a su transformador. Así que ahora vamos a poner lo que son las chapas de silicio. Acá tengo las CES y también tengo lo que son las CIS para poder sujetarlos al transformador. Acá ingresa una, miren. Por acá tengo otro. Miren, ahí está. Y por acá otro. Otra chapa por acá. Vamos colocando todas las chapas. Tienen que ir intercaladas por un lado y por el otro lado. Entonces vamos colocando todas las chapas. Entonces vamos poniendo las chapas, hay que colocarlas a presión, hay que apoyarse con la ayuda de un martillo. Miren, ahí está. Lo giramos y aquí vamos a colocar la otra chapa. Igual por acá a presión hay que colocarla y lo vamos a golpear con un martillo. Como vemos, ahí ingresaron todas las chapas S, entraron a presión. Deben tratar de poner la mayor chapas posibles. Ojo que no vayan a poner tanta presión porque vayan a romper lo que es el plástico. Entonces, así que traten de poner las chapas que puedan. Entonces, estas chapas ya no las voy a necesitar. Me sobran para otro transformador. Así que hay que reciclarlas. Ahora vamos a poner lo que son las IS. Una por una. Hay que ponerlos aquí en el transformador. Esto es para darle mayor dureza y el núcleo de silicio sea mejor resistente y a la vez tampoco no genere ninguna vibración. Entonces es muy importante poner todas las IS. Igual hay que presionarlas con un martillo de esta forma. Como vemos, al transformador le he pintado de color negro estas partes. Ahí está, miren. Está quedando bonito. Ahora sí, vamos a sujetarlo a esto. Debe ir bien ajustado. Por acá tengo lo que son pernos. Miren. Con sus tornillos. Y también tengo estas escuadras tipo L. Entonces vamos a proceder a ajustarlo con sus pernos. Esto es por acá. De esta forma. Nos apoyamos con un alicate y lo vamos a ajustar
con un destornillador con alta presión para que quede lo más ajustado posible. Entonces hay que ir ajustando los cuatro lados del transformador. Como vemos, amigos, ya terminamos de realizar nuestro transformador. Ahí está, miren, quedó muy bonito. Este transformador para un inversor de 500 watts. Ahora vamos a probar si el transformador está operativo. Vamos a realizar un circuito serie. Acá tengo mi enchufe para 110 o 220 voltios. Un foco en serie con la bobina del primario o la bobina de 220 voltios AC. Para esto, aquí tengo ya un socket, por acá tengo el enchufe, viene por acá, un cable pasa directo y el otro cable pasa por el socket para conectarlo aquí lo que es nuestra lámpara. Y aquí tengo lo que son unos pequeños cocodrilos. En mi caso voy a hacer prueba con esta lámpara incandescente de las antiguas. Vamos a conectarlo aquí y luego vamos a hacer la prueba con esta lámpara LED. Conectamos un cocodrilo en esta posición y acá también hacemos lo mismo. No importa la polaridad, así que pueden ponerlo en cualquier posición estos cables. Esto pueden aislarlo, en mi caso lo voy a dejar ahí nomás, pero aíslenlo, ya que acá tenemos voltaje AC. Lo que voy a hacer es lo voy a conectar. Al momento de conectarlo, nuestra lámpara no debe de encender. Eso quiere decir que nuestro transformador está operativo. Ahora lo que voy a hacer es lo voy a unir cada salida. Al momento de unirlo, el foco debe de encender. Voy a unir la bobina de 15 voltios. Como vemos, el foco enciende. Entonces esta salida está operativa. Y para probar la otra salida, como en mi caso esto no puedo doblarlos y unirlos, voy a utilizar un cablecito como este para hacer el puente. Entonces vamos a unir los extremos. Acá vamos a hacer un choque, miren, como vemos la lámpara enciende. Entonces hasta ahí nuestro transformador está operativo. Ahora vamos a desconectar esto y vamos a conectar lo que es una lámpara LED. Lo vamos a conectar y vamos a ver que lo vamos a conectar. Como vemos, la lámpara enciende, pero su brillo está al 50%, no está al máximo brillo. Pero esto también nos va a ayudar a proteger nuestro transformador en caso de que tenga algún corto en las bobinas. Igual hacemos el mismo procedimiento, unimos las puntas y como vemos, el brillo de la lámpara se enciende al 100%. Lo mismo vamos a hacer con la bobina de 909 voltios, lo unimos y como vemos la lámpara enciende su brillo al 100%. Ahora sí vamos a medir lo que es el voltaje de salida de este transformador. Cogemos un multímetro y lo vamos a poner en la escala de voltaje AC, ahí está en el voltaje DC. Lo seleccionamos y ahí tenemos ya la escala de alterna. Y por acá tengo este cable, miren. Lo vamos a conectar en la entrada del transformador. Acá hacemos lo mismo. Por acá tengo mi toma corriente. Ahí tengo 220 voltios. Y lo vamos a conectar. Vamos entonces a medir la salida. Miren, ahí tengo 17.9, casi 18 voltios. Entre esta bobina y la que tengo acá debe haber entre 7.5 a 9.5 voltios. Y miren, tengo 8.79. Está bien, casi 9 voltios. Y acá también debería haber algo de 9 voltios. Ahí está, miren. Acá está 9 voltios. Acá tengo algo de 8.78. Está bien, con este voltaje va a funcionar. Como hemos visto en el cálculo, le hemos dado 54 vueltas. Les recomiendo que den entonces 28 vueltas en una bobina y en la otra sería 28 vueltas para que así les dé un voltaje superior a 9 voltios. Ahora vamos a medir la bobina de 15 voltios. Ahí tenemos, miren, 15.15. Está bien ese voltaje. Entonces, amigos, hasta ahí este transformador está operativo. Así que, amigos, entonces les recomiendo que fabriquen su propio transformador para su inversor.
Ahí está, amigos, miren, nuestro transformador de 500 watts. Y pues miren, amigos, aquí tenemos a nuestro transformador que hemos realizado. Este es para un inversor de 500 watts también. Miren, ahí tenemos nuestro transformador. Ahí están los MOSFET, la baquelita. Por acá tengo entrada de la batería, que es 13.3. Está bien cargada la batería, está con paneles solares. Ahí tengo, miren, la salida 220 voltios AC. Esa es la salida de nuestro transformador o de nuestro inversor que hemos realizado. En el siguiente video, amigos, les voy a enseñar paso a paso de cómo realizar este inversor. Así que, amigos, si les gustó el video de cómo hacer un transformador para un inversor, denle manito arriba y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, cuídense.